mamás queremos lo mejor para nuestros hijos y sabemos que una buena alimentación es fundamental. Por eso, dale a tu hijo Babylac 3 Pro, única con lactoferrina, poderoso agente inmune y con DHA y ARA que contribuye a su crecimiento físico y mental. Que tu hijo te sorprenda con todo lo que puede lograr, porque el futuro de nuestros hijos comienza hoy. Babylac 3 Pro, encuéntrala en Plaza Bea e Inca Farma. Adelante, doctor Borda. Muchas gracias, Selenita. Señora, quiero que presten ustedes muchísima atención, porque es algo que sucede a casi todas las mujeres. Cuando aparece, causa una gran alarma. Y casi todas las mujeres lo han presentado, como digo, en algún momento de su vida. Pero esto no significa que sea algo normal, sino todo lo contrario, pues podría ser un signo de alguna grave enfermedad. A continuación, usted conocerá todo sobre el sangrado irregular en los ciclos menstruales. ¡Ojo! Vamos a ver lo importante. ¡Hola, Elena! ¿Qué tal? Hola, Doc. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, Elenita. Es un tema realmente común. Así es, doctor. Nosotras las mujeres, desde la menarquia, que es la primera regla, tenemos que estar pendientes de aquellos cambios y en el programa vamos a aprender bastante. Y en esta secuencia vamos a elegir a nuestra asistente. Por supuesto, y además es algo muy importante. Una niña, desde niña, tiene que aprender a conocer sus ciclos menstruales. Debe recordar perfectamente cuándo fue su menarquia, su primera regla, porque esos son datos importantes que su médico puede recibir como información muy valiosa. ¿De acuerdo? Así es. Muy bien. Vamos a elegir vamos a nuestra asistente. Doctor. Excelente, Elenita. Gracias. Muy bien, nos acompaña hoy día la persona que está sentada en el número 49, por favor. ¡Hola! Gracias. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto por aquí. ¿Cuál es su nombre? Carmen Chise. Carmen Chise. Por favor, aquí. A ver, venga por acá. Por aquí, por favor, en medio. Eso. Vamos a poner ayuda. Permítame, déjeme, Carmen. Ayudar un poquito. No se me vaya, Carmen. Muy bien, Carmen, yo la voy a dejar con el doctor y me voy a preparar una mesita muy interesante que vamos a conocer posteriormente. Qué bien, doctor. A ver, Carmencita, acompáñenos usted, por favor. Venga conmigo por acá. Ok, doctor. Porque tenemos una animación, si se para por acá un segundito, mirando a la cámara, por favor. Y vamos a ver una animación sumamente interesante. Adelante, señor director, veamos. Vamos a ir hacia la pelvis de esta mujer. Tenemos el útero en este lugar, pero la parte de adentro. Este tejido comienza a crecer. Crece. Llega un momento y esto se produce debido a qué, al impulso hormonal de los estrógenos, ¿de acuerdo? Finalmente, sobrepasa la cantidad de estrógenos y este tejido endometrial se desprende a manera de regla y luego se adelgaza nuevamente hasta el siguiente ciclo donde vuelve a proliferar para volver a desprenderse. ¿Estamos claros? ¿Pero qué sucede, por ejemplo, cuando hay algún trastorno hormonal o cuando hay un sangrado que no corresponde al verdadero ciclo de cada mujer? Podría suceder lo siguiente. En este caso tenemos un útero. Ese es el cérvix o cuello uterino, ¿de acuerdo? Y acá uno ve una proliferación de un tejido que no es el endometrio que debería desprenderse. Esto, señora, es un cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Entonces acá hay que tener muy en claro que el hecho de tener sangrados irregulares es una cosa frecuente, pero podría estar ocultando alguna enfermedad que podría ser grave. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acompáñeme que tenemos una demostración, señor. A ver. Vamos a suponer que esto es el útero, estos son los estrógenos y esta es la progesterona, que lo que hace es regresar el útero a su estado normal. ¿De acuerdo? Usted me ayuda, por favor, un poquito sujetando acá. Porque, bueno, viene la activación porque se inicia un aumento de estrógenos en el cuerpo. Entonces el útero comienza a crecer, crece. Luego viene la progesterona y finalmente disminuye. ¿De acuerdo? Esa es la forma normal como se produce esto. Las mujeres después de la menopausia no deberían experimentar ningún tipo de sangrado porque ya no hay estrógenos. Mujeres en etapa perimenopáusica o menopáusica que sangran deben acudir a un centro asistencial
y hacerse ver con un ginecólogo para descartar la posibilidad de un cáncer de endometrio o cualquier otra situación que produzca sangrado. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Tenemos algunas causas, otras causas de sangrado, y por eso le pido que me acompañe por acá. Por favor. ¿Cómo no, doctor? En el siguiente bloque aprenda junto a nuestra asistente todas las señales de alerta que dan los sangrados. Los ovarios, las trompas de Falopio, ¿de acuerdo? ¿Qué alteraciones pueden producir un sangrado? En primer lugar, esto. ¿Sabe qué significa? Síndrome de ovarios poliquísticos, y lo vamos a poner acá. ¿Por qué? Porque hay varios óvulos que han querido salir. Entonces se forman quistes en el ovario. Eso altera la cantidad de hormona, por lo tanto se va a ver alterado también la función del endometrio. Tenemos otro, el DIU, un dispositivo intrauterino, es decir, la T de cobre, el espiral, incluso hay algunos que tienen hormona. Esto a veces puede lesionar esta zona y producir sangrados irregulares, porque el DIU tiene un tiempo en el cual debería retirarse. Muchas mujeres no lo hacen y el dispositivo comienza a introducirse en el tejido del útero produciendo sangrado. Dispositivos intrauterinos podrían ocasionar sangrado irregular. Otra cosa, por ejemplo, que es más frecuente todavía, tumores a nivel del cuerpo del útero, los famosos fibromas o miomas uterinos. Esto causa de sangrado irregular y sobre todo de un sangrado que viene con la regla, pero que no se limita, sino que sigue sangrando, sangrando, incluso hasta producir anemia severa. ¿De acuerdo? Seguimos. Infecciones. Sí, algún tipo de infecciones que afecten la forma de las trompas, que afecten una cervicitis, una inflamación del cuello uterino, que después se comienza a convertir en una enfermedad del útero. Las infecciones también pueden producir sangrados irregulares. Finalmente, el prolapso, también cuando se comienza a caer y pierde la sostenibilidad del útero, podría producir un sangrado, lo vamos a poner acá. Y finalmente, lo que más nos preocupa, que es prevenible, porque esto se puede detectar a tiempo y tiene solución, finalmente, el cáncer. Entonces, señora, el hecho de tener sangrados irregulares nos obliga a un chequeo médico completo. ¿De acuerdo? Okay. Acompáñeme para ver factores de riesgo. Venga por acá, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Estrogenoterapia, es decir, cuando hay una terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y sin la presencia, sobre todo, de progesterona, que es lo que lo equipara. Pólipos endometriales, es claro, cuando uno tiene un tumorcito o algo, un pólipo dentro del endometrio, se desprende, sangra más, sangrado irregular, tenemos más. Esterilidad. Se dice que las mujeres que ya han estado embarazadas tienen menos posibilidad de tener enfermedades al útero. Pero entonces, si una mujer no ha tenido nunca un bebé, la posibilidad de que un sangrado irregular sea otra cosa es alta también. Otro, obesidad. Hemos dicho que la grasa abdominal llega a transformarse en hormona, porque las hormonas son de grasita prácticamente. Entonces, esto puede hacer que se conviertan en un trastorno hormonal. Más tenemos más causas. Síndrome de ovario poliquístico, como ya lo dijimos, tenemos más. Menstruación temprana. Cuando una niña ha comenzado a menstruar, su menarquia, la primera regla, a partir de los 9 años, por ejemplo, su cuerpo está sometido a más hormona durante más tiempo. Por lo tanto, la hace más susceptible de tener algunas enfermedades en el útero y en los ovarios. Y la menopausia tardía, que viene a ser prácticamente lo mismo, porque ha tenido también por más tiempo hormona en el cuerpo. Y tenemos el último, la diabetes. Al igual que la obesidad, vienen a ser causas de algún sangrado y de trastornos en el metabolismo de las hormonas. Prevención al cáncer de endometrio. Mantener un peso adecuado, una actividad física regular, dieta baja en grasas, tomar eventualmente pastillas anticonceptivas dadas por un médico ginecobstetra, porque estas pueden regular el nivel hormonal. Y por último, señora, si usted tiene un sangrado que no le parece normal, acuda a su ginecólogo. Es la mejor forma de prevenir enfermedades serias en el aparato reproductor femenino. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos. Gracias.